En lo que se refiere a la revisión del sistema de penas, sin duda ninguna, una de las eh, incorporaciones más novedosas es la introducción de una nueva pena, que es la prisión permanente revisar. Esta es una pena privativa de libertad, de duración indeterminada y sujeta a revisión. Es muy importante los dos conceptos. La duración es indeterminada, pero está sujeta a revisión. Se diferencia de las penas privativas de libertad que en estos momentos existe en nuestro Código Penal, en que el mero cumplimiento del tiempo no es, es condición necesaria, pero no es condición suficiente para obtener la libertad, y se diferencia de la llamada cadena perpetua, en que el cumplimiento del tiempo permite conseguir la libertad en el mismo momento en que se aprecia por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias que no subsisten los riesgos para la comunidad de que esa persona, adquiriendo su libertad, pueda reiterar la comisión directiva de determinados hechos. Está reservada para delitos de extrema gravedad, aquellos que exigen una respuesta más eficaz en nuestro Estado, que son los que se refieren a los homicidios terroristas, al homicidio de jefes de Estado, a los homicidios en caso de genocidio y delitos de lesa humanidad o aquellos genocidios que van acompañados de agresión sexual y en el caso de asesinato en los que son calificados por la doctrina como especialmente graves, es decir, aquellos en los que las víctimas son menores o que no siendo menores son personas especialmente vulnerables y que por lo tanto merecen la misma protección que los menores, aquellos asesinatos que son subsiguientes a un delito de agresión sexual contra la víctima. Los asesinatos múltiples y los asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal. Son estos exclusivamente tasados los supuestos en los que se introduce la prisión permanente revisable.